Brian, después de Gran Peleón, ¿qué pasó? ¿Hubo robo? La verdad que sí. Contento por la pelea, ¿no? Esperé que la victoria me la den a mí, pero bueno, pelea son pelea, peleé en su casa y le demostré que estoy para las grandes cosas. La verdad que hubo dos rounds que lo tuvisteis ahí, se salvó por la campana, sí. El segundo round. Fue increíble la cantidad de golpes que tiraste, cómo te defendiste, cómo le esquivaste. ¿Qué puedo decir de la pelea de hoy? No, realmente es un pegador duro. En el segundo me tuvo sentido, en el tercero lo tuve yo. Creo que nada, es un peleador que tiene poder y tratamos de trabajar a conciencia, ¿no? Creo que me faltó un poquito más de defensa, que fue donde se me escapó la pelea. Pero bueno, peleas son peleas y esto se aprende. Lo que la gente quiere saber, todo el mundo, ¿va a revancha? Eso espero, Dios quiera. Estamos dispuestos a una revancha, todos estamos esperando. Hay que ver, creo que él dijo que está abierto una revancha, así que vamos esperando. ¿Te gustaría pelear con él enseguida o antes con alguien más? No, la idea sería pelear con él. Yo quiero los cinturones unificar. Ese cinturón sigue vigente. Faltan los otros tres que hoy la ganaste, lamentablemente, bueno, se peleó en San Antonio, donde es en casa. Y los jueces creo que vieron otra pelea. Sí, la verdad que sí, 117, 111, no sé qué veo, pero bueno, esto es así, el deporte, el boxeo, lamentablemente, está, ¿cómo se dice? Corroído, corrupto. Corrupto, exactamente. Por estos jueces, la verdad que es una lástima, pero bueno, hay que darle nomás. Seguir para adelante. Brian, muchísimas gracias. A descansar ahora y disfrutar, porque sigue siendo el campeón. Muchas gracias, amigo. Gracias siempre. Gracias por todo.